las actividades que se deben realizar en el parque son las que el parque soporta, ¿ya? Actividades como la que vemos hoy día, teatro, encuentro para niños. La mayoría de los vecinos disfrutan el día del parque. Hay otros vecinos que disfrutan la noche, ¿ya? Principalmente es la gente que viene de vuelta a Bellavista. Hay muchas discotecas y lamentablemente los vecinos, ya el tema moral es tema resuelto, ¿ya? No va por ahí el problema, va por la vulnerabilidad de las personas que tienen los encuentros en el parque. Estos lugares públicos en la noche, en altas horas de la noche, después de las 12 de la noche, pasadas altas horas de la madrugada, es tomado por gente que no es de la comuna para cometer todo tipo de incivilidades. Y de alguna manera lo que tenemos que preguntarnos es si efectivamente es una situación que merecen nuestros vecinos. Y a mí me parece que no la merecen. Hay que mejorar la seguridad. Han salido varias alternativas. Una de las más polémicas fue efectivamente el poner una reja alrededor de el parque forestal. A mí personalmente me parece que no hay que descartar ninguna medida a priori. Como te digo, hay experiencia internacional que muestra que se hace y el parque sigue siendo para los vecinos, y eso es lo más importante. Imagínate lo desagradable que es para los vecinos llegar y ver restos de todo tipo de cosas. Por lo tanto, a mí me parece que es una alternativa que hay que estudiar. Creemos que el parque con reja no va a ser más seguridad. El parque San Borja tiene reja y al interior de ese parque muere Daniel Zamudio. Entonces no es una condición sine qua non, rejas versus seguridad. Mira, en la noche sería igual bueno que lo cerraran, porque se evitan, por ejemplo, acá los vecinos, yo tengo amigos vecinos que tienen niños chicos y los ventanales dan justo a las plazas de acá, donde no solo hay delincuencia, sino que tienen sexo como si nada y no es apto para los niños, ¿cachai? Entonces sí, por un lado, por ese lado sí estaría de acuerdo con que lo cerraran. ¿Qué pasa de todo? Asesinatos, violaciones. Y con eso se cuidaría con la reja. Y que hubiera un horario de 12 a 6 de la mañana cerrado, yo creo que no pasaría tanto. Yo en realidad he dejado de salir al parque por temor a cualquier agresión. Por temor porque viene toda gente. O sea, es normal que venga de todo tipo de gente. Pero hay mucha agresión ahora. Porque cuando nosotros tenemos un problema en el parque, no sabemos a quién llamar. Aseo, árboles, cultura, seguridad, son todas cabezas diferentes. Esta es una junta de vecinos atípica. Nos reunimos mensualmente, en forma ordinaria. Y si hay algún tema que así lo requiera, en forma extraordinaria, en el medio de las dos reuniones. Yo creo que el parque forestal es un poco el antejardín de los vecinos de este barrio. Entonces yo siempre he dicho, ojalá que todos los vecinos quieran el parque forestal como lo queremos los vecinos de este barrio. La fundación en sí se puso en campaña y dijimos, ¿qué es lo que podemos hacer? Recolectemos firmas para poder impedir el cierre del parque, pero intentemos nuevas alternativas para poder conservarlo.